Y hoy vamos a hablar un ratito. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy venía a tomarme un café, pero no tenía ni café ni tenía nada aquí en el estudio. O sea, en fin, y es día de Navidad, así que tampoco puedo salir a comprar nada. Bueno, como ya os felicité la Navidad en el vídeo anterior, pues hoy ya no procede. Hoy os quería hablar de un tema que he visto en Threads hace pocos días. Sabéis que hace apenas 15 días que la aplicación está funcionando en Europa y entonces pues todos los que estábamos hartos de Twitter nos hemos ido para allá. Y los primeros días había muchas conversaciones, ahora cada vez hay más basura y cada vez se parece más a Twitter, pero bueno, vas bloqueando, vas silenciando y vas haciendo limpieza de las cosas que te aparecen. Pero me llamó la atención un tema. En fin, a partir de ahí se derivaron ataques personales también, porque bueno, ya sabemos cómo funciona Twitter, que tú dices algo y la gente te ataca. El tema que abrieron fue una chica, no sé qué edad tendría, pero estaba preguntando si era fácil hacer amigos a partir de los 30 o si la dificultad solo la tenía ella. Claro, son temas que al final la gente no habla de ellos. No sé cuándo fue, no sé qué dije, no sé qué pasó. Creo que fue cuando se me inundó, cuando me empezó a caer agua del techo encima del ordenador en casa y alguien me contestó en Instagram: ay, es que todo te pasa a ti. Y yo, no es que todo me pase a mí, es que yo no cuento solo el lado bello de la vida, porque además muchas veces cuando se cuenta ese lado bello de la vida es mentira. Entonces, claro, entramos ahí en unas contradicciones de que la gente desea esas vidas perfectas que algunos enseñan por Instagram o por redes sociales y que a lo mejor son mentira. Entonces, cuando cuentas algo real, algo que te está pasando de verdad, sea bueno o no sea bueno, ¿no? Es como, ay, es que todo te pasa a ti. No, todo me pasa a mí, no. Seguramente a ti te pasará también, pero no lo cuentas. Entonces, o porque no tienes redes sociales o porque quieres ver el lado bello de la vida. Entonces ahí nos metemos en una dinámica de positividad bastante cuestionable. De hecho, yo me había copiado un artículo que puso El País, El Diario. ¿Dónde andará? Que se llama Positivismo tóxico o por qué los cambios no llegan leyendo frases motivacionales. Lo publicó El Diario el 18 de octubre. Entonces, bueno, igual no es muy fácil encontrarlo, pero si lo encuentro os lo dejaré abajo. Empieza así: las redes sociales siguen pobladas de mensajes positivos y simplones que venden una vida inalcanzable o un estado emocional siempre alegre donde no hay espacio para la tristeza o el enfado. Hacerles caso puede jugar en nuestra contra. Entonces, claro, esta chica cuando dijo tan difícil es hacer amigos a partir de los 30. Ya no es que se le tiraran encima, porque perdí el tema de vista, pero sí que he visto a más gente comentando ajenos a esta chica, en plan, los que no tienen amigos no son de fiar, los que no tienen amigos son unos losers. También hay gente que infravalora la amistad y que llama amigo a cualquiera. No tenemos más que ver Gran Hermano, que están allí 3 días y ya son todos amigos del alma, y luego a los 4 se están apuñalando por la espalda. Entonces, con amigos así, ¿quién necesita enemigos?, ¿sabes? Y es cierto, yo sí que me sentí muy identificada con esta chica, con lo de la dificultad de hacer amigos a partir de cierta edad. Yo me quedé sin amigos con 28 años, cuando me metí en esa relación en la que me metí. De hecho, no me quedé sin amigos, me quedaron dos. me quedan dos amigos de antes de la relación, de los amigos que tenía. Entonces ahí te das cuenta de que realmente no eran tus amigos, porque si se alejan de ti en el momento en el que las cosas se empiezan a complicar, ¿qué clase de amigos son esos? Entonces, pues no sé, no creo que merezca la pena rodearse de gente así, de gente que sabes que te va a apuñalar por la espalda. No creo. O sea, yo prefiero tener a toda esa gente lejos de mí. Lo prefiero. Aunque en cierto momento de mi vida haya creído que eran amigos míos, porque ahora no lo veo así. A mí nunca me han ido las falsedades, esa gente que te quiere mucho, nada más conocerte. No, eso a mí no me gusta. Siempre me provoca mucho rechazo el que siempre quieran estar abrazándote y diciéndote cómo te quiero. No, porque es que no puede ser verdad que me quieras en 5 minutos. Entonces no me lo creo. Y me hace sentir incómoda además. No me gusta. Y claro, yo sé que siempre he sido una persona bastante complicada en el sentido de que me cuesta mucho integrarme en un grupo y a veces cuando creo que me he integrado en un grupo,
pues resulta que no ha sido así, sino que o me estaban utilizando o se estaban riendo de mí y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando me quedé sola a esa edad, bueno, sola, prácticamente sola, yo me apunté a estudiar para conocer a gente que tuviera intereses comunes también, en parte, ¿no? No solo porque quisiera aprender, que finalmente no aprendí nada, pero bueno. Y porque además mis amigos de la carrera estaban también todos desperdigados. Creo que mantengo contacto con dos y el resto, pues cada uno ha hecho su vida y no sé nada de ellos. Entonces, pero bueno, también otra vez a lo mismo, ¿no? Cuando yo los invitaba a una exposición que hacía, no venían nunca, y ese grupo. Y en cambio, cuando una persona random de clase hacía una exposición, teníamos que ir todos a alabarle. Entonces, pues es que no lo entendía. Digo, a ver, si no habéis venido a la mía, ¿por qué voy a ir yo a la exposición de este al que no conozco de nada y que ni siquiera es parte del grupo? Era una cosa un poco extraña. Así que pues por eso solo conservo a dos personas de la carrera y creo que siempre hago cribas bastante importantes en cuanto a la gente que quiero a mi lado. Porque creo que es importante, creo que no se le puede estar continuamente dando oportunidades a todo el mundo, no se puede estar siempre detrás de todo el mundo. No, yo llegué a un punto de mi vida que dije hasta aquí, no quiero saber nada de gente que si no soy yo la que les habla, es como si no existiera. Y entonces también en ese punto han llegado muchas decepciones, decepciones grandes además. La última ha sido hace nada. Y si están viendo mi vídeo, pues mira, a lo mejor entienden por qué les he bloqueado en todas partes. Pero cuando me apunté a estudiar, pues llegó un punto que pensé que había conseguido un nuevo grupo de amigos, que me convencí de que era gente que me aceptaba tal como soy, cosa que no hace la mayoría de las personas, lo de aceptarme tal como soy. Quieren cambiarme cosas, que si tienes que hacer no sé qué, que si tienes que hacer no sé cuántos, que si, oye, cada uno tiene su vida, yo no te digo a ti lo que tienes que hacer, tú no me lo digas a mí. Ya está, si no me aceptas como soy, pues hasta luego y tan amigos. Bueno, tan amigos no, pero hasta luego. Pero no intentes cambiarme, porque yo no voy a hacerlo contigo. Entonces, claro, cuando ya te empiezan a es que lo que tienes que hacer es que lo que deberías hacer es que tendrías que cambiar no sé qué, ¿por qué? A mí me gusta como soy, no veo por qué tengo que cambiar por nadie, y de hecho es que nadie debería cambiar por nadie si le gusta como es, o sea, no. Vamos, una cosa es que vayas por ahí apedreando perros y otra cosa es que no acepten la forma de ser que tienes porque no te gusta salir y beber alcohol. Entonces, claro, pues me he dado cuenta de que no les importaba una mierda cuando les he contado lo que había pasado, lo que estaba viviendo, la tortura que he vivido durante 2 años, y se han puesto de la otra parte. O sea, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Nadie que conozco y que no conoce a la otra parte se ha puesto de la otra parte. Nadie. Entonces, ellos que se supone que son mis amigos, ¿se ponen de la otra parte? Pues hasta luego, ¿sabes? No sé. Cuando os deje en bragas a vosotros, no vengáis a mí a decirme nada porque no voy a querer saber nada de vosotros. Nada. De hecho, ya no quiero saber nada de esta gente. Entonces, a mí cuando alguien me decepciona para siempre. Cuando alguien me decepciona, no hay vuelta atrás porque yo ya he visto a esa persona que es en realidad y que no es la persona que yo creía que era. Y como yo no lo voy a querer cambiar, simplemente no los quiero en mi vida. Así que creo que es sencillo, ¿no? Y por eso pues no tiene que haber gente que no te conoce absolutamente de nada, como pasó con esta chica, llamándote perdedor y llamándote no sé qué, y que no eres de fiar porque no tienes amigos. A lo mejor los que no son de fiar son ellos, ¿sabes? Porque cuando alguien te pega una puñalada por la espalda, muy de fiar no es. Entonces, claro, pues ¿qué queréis que os diga? Y luego, pues los amigos de la infancia, a mí me sorprende, a ver, no sé si me sorprende o me da envidia, no lo sé, pero creo que me sorprende más que me da envidia gente que conserva a sus amigos del colegio a los 40. Me sorprende. ¿Por qué? Pues porque creo que llega un punto en el que los caminos inevitablemente se separan, porque vamos evolucionando y vamos cambiando y vamos eligiendo la vida que queremos tener, y muchas veces esa vida que queremos tener se aleja mucho
de esa vida que habíamos imaginado que tendríamos con nuestros amigos del colegio. Entonces llega un momento que hay una ruptura y que no hay vuelta atrás. Creo que no tienes cosas en común. Y cuando no tienes cosas en común, es que, ¿qué haces? ¿Hablas del tiempo? Es bastante difícil. Cuando llega ese punto y además se ve y lo ves y lo notas, cada uno elige los amigos con los que quiere estar. Y a veces no tienes por qué forzarte a seguir siendo amigo de alguien que se ha convertido en un conocido. Hay una peli que se llama, creo que está basada en una historia de Stephen King, no me acuerdo cómo se llama, la vi como 200 veces cuando era pequeña, y eso que es un poco no me acuerdo cómo se llama, pero es una peli que cuatro críos se van a buscar a un muerto porque lo ha atropellado un tren y se van a buscarlo. Entonces se van por ahí como una aventura de verano y al final de la peli está contada desde el punto de vista de uno de los críos. ¿Cómo se llama esa película? Joder, mira que la vi veces, que había trozos que me sabía de memoria. Bueno, es igual. Seguro que sabéis de lo que os hablo si tenéis mi edad. Entonces decidme abajo cómo se llama esa película. Y es una película que va de la amistad, de esa amistad que tienes cuando eres pequeño y te embarcas en esas aventuras, aunque sean cosas tan macabras como irte a buscar un cadáver a una vía del tren. Entonces, al final de la película, dice el protagonista que la está narrando desde su época presente de adulto, dice que dos de sus amigos, de los que pensaban que iban a ser, como iban a llegar a envejecer juntos, que se convirtieron en ese año en caras conocidas que te cruzas por los pasillos del colegio. Y entonces creo que la amistad en esa película, o al menos la amistad como yo la entiendo, o a lo mejor la entiendo así por haber visto 200.000 veces esa película, creo que está muy bien retratada ahí en esa película. Y creo que viene de un libro de Stephen King, pero no me hagáis mucho caso en eso. Pues eso, ¿no? Se convierten en caras conocidas, y es que pasa, y sobre todo en la adolescencia y cuando pasas ya al instituto. A mí me pasó en el instituto, éramos tres amigas en el colegio y en el instituto pasamos a ser dos y luego se nos unió otra y luego nos fuimos a la universidad y nos separamos todas. Claro, porque al final acabas eligiendo también los amigos de la universidad, carreras que no son compatibles. Yo no voy a estudiar la misma carrera que tú porque no me interesa, si no te interesa y si además tampoco te interesa lo que yo voy a estudiar, pues es que no estamos teniendo cosas en común. Y cuando estaba en Bellas Artes veía mucho de esa soledad también. No sé si porque todos éramos bichos raros, no lo sé, sí que había cierta gente que era como el popular de la clase, el que más gritaba, el más extrovertido, pero había mucho más de lo otro y de gente que estaba sola por los pasillos, de gente que no tenía sus grupitos de instituto. Estoy hablando del año 2009, 2010, por ahí, porque luego volví más tarde y sí que veía más como ese sentimiento de instituto, ¿no? Sí que lo veía más. Lo veía mucho más en el grado que en la licenciatura. En la licenciatura veía que éramos más grupos solitarios. Y cuando volví, que ya era grado y volví a acabar unas asignaturas que me quedaban, fue más, no sé, era muy distinto, ¿no? Había como una voz cantante en la clase y todos tenían que ir como borregos detrás de la voz cantante. Y luego había como grupitos de marginalidad, como en el instituto. No me gustó nada la sensación cuando volví. No me gustó, pero bueno, supongo que los tiempos cambian, los tiempos evolucionan y que ahora será incluso peor que entonces, porque entonces no existía TikTok. Y bueno, el artículo que os decía antes, que hay una cuenta de Instagram con 10 millones de seguidores que era la que decía que no había espacio para la tristeza, que dice: nos rodeamos de gente que sonríe mucho y tiene muy buena vibra. La vida empieza a cambiar para mejor. Entonces, claro, eso también lo he visto, ¿no? Lo de, ay, aquí queremos buena vibra, aquí queremos buena vibra, pero al día siguiente se estaban todos apuñalando como si no hubiera un mañana. Es como, no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. Pero bueno,
puede llegar a ser perjudicial porque ahoga la necesidad que tiene el ser humano de vivir, experimentar y aceptar una emoción negativa. Un día sin sonreír es un día perdido y ahí empieza el problema. Esto era lo que de esto trataba la peli de ¿cómo se llama? Inside Out, Inside Up. La de Pixar, que ya he hablado de esto aquí en el canal alguna vez, de cómo no aceptaban las emociones negativas, en este caso la tristeza, y de cómo Alegría era el peor villano de Disney, de Pixar, ¿no? De Disney. Y es así, no he visto la segunda parte aún, pero bueno, en la segunda parte creo que llegan nuevas emociones que ahora no recuerdo. Llevo 20 minutos hablando y no sé ni lo que estoy diciendo. Pues eso, ¿no? Que es cierto que cuando nos abrimos una nueva red social o una vieja red social, porque casi es una vieja red social, se parece mucho a una vieja red social, nos estamos en cierto modo exponiendo, pero tampoco entiendo eso, yo nunca lo he entendido, nunca he entendido el bueno, es que te estás exponiendo y yo soy libre de decirte lo que me salga de las pelotas. No lo entiendo. Sí, eres libre de decirme lo que te salga de las pelotas, pero a lo mejor te tienes que plantear primero tu vida, ¿no? Juzgar primero tu vida y una vez has juzgado tu vida, pues a lo mejor ya no te sientes con tanto derecho a juzgar la vida de los demás. Es bastante lamentable. No entiendo que una persona pregunte si de verdad es tan difícil hacer amigos después de los 30, sea motivo de hecatombe universal. Sí, es verdad que no nos gusta ver las realidades que no nos gustan. Y a lo mejor nos sentimos tan atacados porque nosotros estamos igual, estamos más solos que la una y no queremos que nadie se entere. Y entonces pues es como, ay no, yo soy súper guay, tengo 200 amigos y fíjate. Ya bueno, depende de a lo que tú llames amigo. Si tu amigo es como cuando entras en Gran Hermano, pues a lo mejor sí tienes 200 amigos, pero vigílate las espaldas porque los puñales van que vuelan. Entonces, No entiendo el problema, no entiendo el que el vivir en tu burbuja y el ser selectivo con la gente con la que quieres compartir tu vida sea un problema para nadie. Que te insulten o que te cuestionen por eso, que te llamen perdedor, que te llamen que no eres de fiar. Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Estamos demasiado acostumbrados a las cosas que hay que hacer para ser una persona normal. De hecho, hay una película que se llama así. ¿Cómo era? ¿Cómo era el título? ¿Cómo? ¿Requisitos para ser una persona normal? Puede ser. La idea era muy buena, pero la película a mí no me acabó de encajar. No me acabó de gustar. Pero sí que era la lista de cosas que tenías que ir haciendo y que tenías que haber ido consiguiendo en tu vida para que te consideraran una persona normal. Entonces, yo siempre me pregunto quién dicta lo que es normal y lo que no. Porque a lo mejor si lo que es normal lo dicto yo, el mundo se daba la vuelta, ¿sabes? Y todos esos que se creen tan normales y que tienen una vida tan perfecta, pues igual no la tenían tanto si fuese yo quien dictara lo que es normal y lo que no. Igual entonces los bichos raros eran ellos. Porque siempre el problema está ahí, en quién está poniendo, quién está marcando ese objetivo, quién está decidiendo lo que es normal y lo que no. ¿Por qué no es normal no tener amigos a los 30? Para mí, a mí me parece lo más normal del mundo. Sobre todo cuando no estás llamando amigo al primero que te cruzas en el ascensor. Me parece bastante normal el no tener eso que nos venden en las películas. A veces, y ni siquiera, ¿no? Porque muchas veces en las películas los personajes son muy solitarios. Siempre me acordaré de Mulder en Expediente X cuando está todo deprimido por ahí y dice el 1 es un número muy solitario, que creo que era el título de una canción o algo así. No recuerdo exactamente el capítulo, pero sí que me acuerdo de esa frase. Y de hecho llevo meses leyéndome un libro que se llama La ciudad solitaria, que retrata la soledad a través de la obra de cuatro artistas y que me descubrió una cosa horrible de Hopper que yo no sabía y que me hizo cambiar un poco la concepción que tengo sobre él. Pero bueno, algún día hablaremos de eso, de separar al artista y la obra, porque a veces no se puede. Que hasta aquí el vídeo de hoy, que llevo 25 minutos hablando, que no sé lo que he dicho, que no sé si lo voy a poder montar y que a lo mejor nunca ve la luz. Así que si ve la luz, pues dejadme abajo una linterna. O no sé si hay linternas, pero bombillas seguro. En fin, pues nada, que espero que os haya gustado, que os dejo abajo redes sociales, os dejo el nuevo Threads, os dejo Instagram, Discord, todo eso. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana.
Hasta luego.